¿Qué es lo que hace distinto a estos equipos creativos? Varias cosas. En general, creo que la gestión de talento humano siempre es compleja. Y un factor que creo siempre muy importante y que yo he ido aprendiendo con los años es que el término experiencia, que a veces es muy denostado, no tiene tanto que ver con alcanzar la maestría en hacer algo concreto, en aquella labor por la cual te empezaste a desarrollar en un campo específico, sino que tiene que ver con la capacidad de reconocer patrones. De manera que cuando tú tienes una cierta experiencia dirigiendo equipos, por ejemplo, pues sabes que el 80% de las situaciones que te vas a encontrar ya las has vivido antes y sabes cómo reaccionar. Y hay un 20% de situaciones nuevas que tienes que atender, ¿no? Pero en general la tipología o las aspiraciones o las ambiciones humanas siempre son las mismas. Entonces, al final las situaciones son muy similares y por eso la experiencia es un grado. Y desde esa perspectiva es algo que una frase muy buena es la experiencia es lo que necesitas justo cuando vas a, justo antes de aprender esa experiencia que vas a adquirir, ¿no? Entonces, en específico, el tema creativo, una de las cosas que yo he notado por diferente trabajando en diversos ámbitos, ¿no? Desde la perspectiva a lo mejor de trabajar en el mundo de la agencia de publicidad contra el mundo del startup, es que en el mundo de la agencia de publicidad, la gente que trabaja en una agencia tienen unas ambiciones similares, ¿no? Que es hacer trabajo creativo para clientes en ámbitos como la comunicación o la innovación. Mientras que en startup, por lo general, lo creativo, todo lo que tiene que ver con growth y marketing, es como algo que complementa el trabajo que se hace desde producto, ingeniería, etcétera. Con lo cual, no es el core de la compañía. El core de la compañía no es hacer trabajo creativo, sino que lo creativo es lo que se usa para anunciar que ese producto está disponible, debes usarlo, debes renovar tu suscripción, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, uno de los principales cambios que yo he notado es que en agencias de publicidad trabajas con una tipología específica de personas que puedes alinear mucho más fácilmente que en un startup donde, por lo general, hay personas de todo tipo trabajando en growth, por ejemplo, o en marketing, o tienen ideas de producto, etcétera, ¿no? Y entonces alinear el cómo creas cuando en tu equipo están personas que no tienen como objetivo la creación publicitaria, sino el dar a conocer un producto o un servicio, muchas veces es mucho más fresco porque hay ideas que por ingenuas o desconocedoras de los ritos de la comunicación son más novedosas, pero al mismo tiempo también tienes que saber encauzar todos esos intereses y variedad de ideas y darles un criterio para que estas personas puedan entender qué sí, qué no y por qué, sobre todo, ¿no? Que es la manera en la que alguien puede, a partir de ahí, tener más ideas sabiendo cuáles son los criterios que tú esperas que tengan esas ideas. Entonces, en general, la gestión humana creo que siempre es compleja. Creo que también es muy divertida. Creo que no es para todo el mundo. Creo que hay ocasiones en las que uno tiene que deliberadamente decidir si quiere dedicarse a crear o a dirigir. Esto es mucho más marcado en startups. Pero, en cambio, con el trabajo creativo, yo siento que no es el mismo tipo de trabajo que se hace, por ejemplo, en un equipo de ingeniería. Una persona que dirige un equipo de ingeniería creo que no puede estar al tanto de cada última novedad tecnológica que ha salido. Sí tiene que ser capaz de manejar equipos de personas que entiendan esas últimas novedades. Mientras que un equipo creativo, la persona que lo dirige creo que tiene que ser la primera que proponga caminos creativos de solución, esperando que luego las personas que trabajan en el equipo puedan desarrollarlos o crear otros mejores, ¿no? Entonces, creo que la labor creativa liderar un equipo creativo no es una en la que decides si crear o dirigir. Creo que tienes que hacer ambas cosas e inspirar a tu equipo. Y ese creo que es la principal diferencia, ¿no? Tienes que ser capaz de manejar las dos batutas, ¿no? La de dirigir y a la vez la de crear. Totalmente. Y encima, esto conecta perfectamente con mi siguiente pregunta, y es, bueno, Daniel, con la experiencia que tienes, habiendo estado en tantos equipos, si tuvieses que definir cuál es tu rol, cuál es tu aportación, ¿la ves más en esta parte de crear? ¿La ves más en la parte de dirigir? ¿La ves en ese mix? ¿Cómo te definirías, ¿no? Como profesional, ¿cuál es tu aportación? Me gusta mucho pensar que lo que hago inspira a otras personas a hacer también.
que creo que es un rol dual como el que acabo de describir en la respuesta anterior, ¿no? En general he pasado profesionalmente de etapas en las que claramente mi única labor era crear, ir con clientes y defender mis ideas, unas con éxito, otras no tanto, a intentar hacer una epistemología de la creatividad. Más allá del ámbito en el que yo me desarrollo, yo sí tengo la idea de que la creatividad no es algo que se aprende, sino algo que todos tenemos y que se puede desarrollar. Y veo que, y más después de una pandemia, lo que muchas personas autodeliberadamente afirman ser no creativas. Y eso es algo contra lo que yo peleo mucho, porque a mí me gustaría que toda la gente pudiera tener la oportunidad de vivir lo divertido que es o de repensar lo que son, no únicamente en un ámbito laboral, sino en un ámbito hasta personal, ¿no? En el hecho de la vida tiene que ver con el cambio, ¿no? Y por ejemplo, si piensas en las grandes historias, ¿no? En el cine o en las series que todos veamos, la historia interesante es la del héroe o la heroína y vamos viendo cómo cambia, ¿no? Y si ves en una historia, todo el mundo cambia excepto el villano, ¿no? Se sigue impertérrito en sus hábitos y en sus planes de conquistar el mundo o lo que sea que quieren hacer, ¿no? Pero la historia interesante es la historia de cómo cambia el héroe desde donde está hasta donde llega. Y eso siempre parece que nos gusta verlo y admirarlo en terceras personas, pero cuando nos toca hacerlo a nosotros lo cuestionamos y nos cuesta mucho salir de aquello a lo que ya estamos acostumbrados, pensando que siempre tiene que ser así. Y en ese aspecto la creatividad yo siempre la veo como una herramienta de oportunidad. Pero hay gente que la ve como una herramienta de amenaza, ¿no? Porque claramente cuando tú creas algo que no existe previamente, por eso lo estás creando, pues eso cuestiona el status quo en el que nace, ¿no? Y hay mucha gente a la que eso le asusta. Entonces yo te diría que más allá de mi rol profesional y a qué me he dedicado en diversos ámbitos, ¿no? Siempre me ha interesado mucho la creatividad desde la perspectiva de cómo nos ayuda como personas a seguir evolucionando y seguir encontrando nuevas facetas de nosotros que desconocíamos. Eso creo que es mi aportación al mundo en estos momentos, más aún como papá de dos.